Hola, buenas a todos, mis queridísimos, soy Miner277. Estamos aquí en Levia Games. Esto es. No sé, me he trabado yo solo. O sea, parece que me tengo una polla a la boca muchas veces. Estamos aquí en Star Wars Jedi Fallen Order, episodio número 2. La última vez la hemos pasado bastante putas. Adquirimos, creo que son dos habilidades más. Y pues vamos a continuar. La magia de la edición, ¿eh? Vamos a ver. Ya está. No quiero bajar aún. Quiero... Que no quería bajar. Aquí tampoco puedo subir. Yo quería probar la nueva habilidad, pero no me ha salido bastante nada bien. O sea, tampoco quería bajar aquí a reventarme a hostias. Pero bueno, es lo que hay. A ver, vamos a aclarar las cosas. ¿Cómo coño accedo ahí? Yo quiero acceder ahí. ¿Por qué no me dejo? No, 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 no. Digo yo que sea a lo mejor. Gracias, bebé. Entonces para... Vale. Entonces para vida en grandes cuerpos. Ah, esos son los peces para. Ni te acerques, que yo no he hecho nada. Ah, que es la... ¿A que sean sus crías? ¿Qué es eso? La fauna prospera en hábitats rocosos. Vale, es fauna. Fauna y flora del lugar. ¿Ves algo ahí dentro? Eso es un eco, ¿no? De recuerdos. ¿Coño es esto? Yo que no podía coger la zapatilla. Sí, hombre. Es difícil, maestro. Sí, el camino es difícil. Aunque parezca imposible, con perseverancia y la fuerza de tu lado, podrás superar cualquier obstáculo. Recorrerás cualquier senda. Vamos, tienes que llegar hasta mí. Corre y salta hacia Munos. Más rápido, más intensidad. Ahora llega hasta mí. Lo conseguí. Con perseverancia y la fuerza de mi lado. Recordaba viejos trucos. Pues no tendrías que haberlos olvidado. Soy desgraciado. ¿Me enseñas el atajo ese otra vez? ¿Qué atajo ahora?
Si yo estoy. Si yo voy como Pedro. ¡Ah! Filho da puta, ahora se entiendo. A ver, no, ahora se entiendo, no. Me cago en mi puta calavera. No puedo soltar. ¡Ah! Ah, no puedo cortarla. Pero tío, vamos a ver, ¿cómo es que no puedo acceder ahí, colega? ¡Qué asco de sitio! Ay, bueno, pues pasamos de esa caja. ¿Pasamos por ahí ahora? No, descansamos, descansamos. Que se nos recupere la fuerza. Aunque no hemos gastado fuerza. Oh, se nos van a poner los enemigos otra vez. ¡Ah! No está mal, no está mal. ¿Yo cómo hago esto? ¡Coño! ¡El puto amo! El dueño de esta bolsa la trajo de Coruscant. Estaban frustrados con el Consejo Jedi. Ok. A ver. No, esto no, esto. Eso estaba cortado. ¿Ese es el ascensor que no se podía usar antes y ahora sí? Puto amo, puto amo. A ver cómo se nos da la nueva habilidad. No está mal. Ahí no puedo hacer nada. Aquí tampoco puedo hacer nada. No, vamos, no creo que pueda hacer nada por ahí. Ha muerto, ¿no? Ah, vale. Pero, dejad de aparecer como Pedro por tu casa, hijo puta. Por aquí es por... ¡Ah! Ah, para arriba. Atajo desbloqueado. A ver, ese es el puente que no podíamos pasar. La verdad es que el mapa en 3D me está volviendo loquísimo. Esto es un punto de control.
¿Será por aquí ahora? Ah, coño, claro, para pasar por las paredes. Soy su normal. ¿Y cómo subo yo? Bueno, tenemos que subir, lo importante. Vale. Era por aquí, ¿no? ¡Cago en la puta madre! ¡Muertos de hambre, hijos de puta! Vale, ahora ya podemos subir por aquí. Ole, ahí chacho, claro. Una carrera. Vaya, prepárate. Un segundito, que han entrado. Ya está. Soluciona el tema. Uy, que me adelanta el hijo puta. ¿Va a poder subir por aquí? No hemos acabado aún. Yo me dejo los muslos ahí, ¿eh? Seguro que habrías ganado. Seguro. A guardar. A guardar que. Que me apetece guardar. Para que esté bien puntuado el punto de guardado, chacho. Que no quiero perder nada. ¿Esto qué es? Inscripción. La cámara está hecha de carmita. Carnita. Una piedra dura rica en minerales. Las paredes interiores están decoradas con placas metálicas de inscripciones. Los glifos no devuelven resultados en ningún banco de datos galáctico, lo que sugiere que el idioma se ha perdido en el tiempo. ¡Ah! A ver. Y con esta cámara podemos reanudar la orden Jedi. Según dice la muchacha esa. No es tan profundo, creo. A no ser que te caiga. Increíble. Wow. ¿Estás bien, bebé? Bien hecho, seas quien seas. Has pasado la prueba que diseñé y has accedido a la cámara y a esta grabación, uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide. Soy el maestro Eno Córdoba. Puede que no sepa tu nombre, pero sí tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este lugar, esta cámara, es un templo sagrado, construido por una civilización desaparecida, los Zefo. Mientras meditaba aquí, la fuerza me mostró una premonición. Era el fin de todo. Dentro de la cámara he dejado un holocrón Jedi.
Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia. Más adelante hallarás el corazón de la cámara, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos Cefo. Los Cefos eran los pavos estos. Cuanto necesitas para prosperar en tu viaje. Esto grande que la cara ahí que ponía. El mundo natal de los Cefo. Ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta. O sea que no están aquí. Me habéis hecho perder el tiempo, hijos de puta. El Locrón es el, los cubos esos del Star Wars, ¿no? Supongo que eras tú a quien tenía que conocer. Sabes, llevo solo mucho tiempo sin metas, escondiéndome. Siendo un paria, en pocas palabras, vaya. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. Es como dijo Sir. Ya basta de esconderse. Oye, ¿quieres conocer a unos amigos míos? ¡Que te diga no! ¡Hijo de puto! ¡Ay, no! Vale, o sea, ya nos hemos pasado un planeta. Esto es como algo importante, ¿no? En el punto, en lo que es la historia, secretos de la cámara. Amigo mío, soy el maestro. Va, BD1 te ayudará en tu viaje, será tu guía. Lo mismo que me ha dicho el pavo de la del holograma, me lo va a decir la carta esta. Creo que he encontrado lo que quería. Eso parece. Te estaremos esperando. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de desgraciado! ¿Hay algo al lado de la cámara? No parece, ¿no? ¡Mira lo que mastodonte, colega! ¿Puedo soltar desde aquí? No puedo saltar, si puedo saltar, yo ya no me entero de nada. ¡Ah, amigo! Esto de aquí es como aquello de allá, intuyo. Esto sí me interesa, porque es como un dinosaurio, me gustan los dinosaurios. Esqueleto misterioso. La estructura de estos huesos sugiere que se trata de una gran criatura reptiliana. Un análisis de los elementos internos de los huesos apunta a una antigüedad de 1000 años. Ok. ¿Puedes escanear? Coño. Amigo, se ve que los Cefo tenían cierto interés en Dathomir. Es extraño que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro. Esta es la puerta que no podíamos desbloquear antes, ¿no? Ábrete, payo. Mm.
Vamos a guardar. Yo descanso, cada 2x3 descanso, ¿eh? A mí me gusta descansar, me gusta estar bien descansado ante la vida. Porque me sale 50... Ah, vale, vale. Claro, me veo yo 58 minutos en directo. Y en plan de, pero... Si antes me he hecho un episodio entero, ¿qué ha pasado? Claro, no me acordaba que... Los putos palos estos de mierda. Ah, no, 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 que no es por aquí. Será más rápido que el camino de ida. Claro, que no me acordaba yo que había cerrado directo antes. Que no entiendo por qué se me ha ido mal. Pero bueno. No puedo usar los puentes, ¿no? Los puentes no usarás. No, ni, no, ni, no, ni. Esto es de la criatura esa. O sea, de repente se le ha hecho sombra. BD1, por aquí. ¡Hostia, colega! ¡Qué susto das a veces! Has pasado la prueba. ¿Sabías lo de BD1? Sube a bordo. Hablemos dentro. Oh, BD1, este es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Quita del sofá! ¡Quita, quita de mi sofá! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Es BD1. Está conmigo. Me da igual con quién estés. ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de las telas de Potoli? Pues no. Oh, espero que encontrarás algo mejor que este droide por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cefo. Un Jedi llamado Eno Cordova escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Ah, oh, Cordova, viejo loco! ¿Lo conocías? Sí, hace mucho tiempo. Yo fui su aprendiz. Cordova era solitario. Pero, ¿esta por qué no es Jedi ahora? Seamos los únicos que saben lo de Bógano. Un momento. ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información cuello, ¿eh? Solo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. ¡Oh! Un holocrón tiene, pero eso no es como muy ilegal. O sea, el universo Star Wars. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído. Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema, por ella. Solo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordova. Dijo algo sobre el planeta Dathomir y el mundo natal de los Cefo. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué no es un Jedi? ¿Por qué ya no eres una Jedi? ¡Ah! Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva. Así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas, siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dathomir o Cefo, tú eliges. Ahora podemos elegir. A ver. ¿A qué planeta vamos? Objetivo principal. Aquí hay un objetivo principal.
pero 65 explorado, 3 de 16 cofres, 2 de 6 secretos. Pero quizá este, esto es lo que, por lo que estaban interesados, ¿no? Pues vamos aquí. Ah, coño. Supongo que podemos ir a Dathomir. ¡Let's go! Poniendo rumbo a... Espera, ¿quieres ir a Dathomir? Me sorprende que Córdoba fuera allí. Tendría una buena razón. Cuando lleguemos de la manta no me muevo. La luz de sol rojo no es buena para la piel. Aquí vivía una poderosa camarilla de portadoras de la fuerza llamadas las Hermanas de la Noche. ¿Usaban la fuerza? ¿Como los Jedi? No. Estas brujas solo velaban por ellas. Su poder se centraba en engaños, ilusiones. ¿Puede ser que sea una de la, con la, contra la que nos hemos enfrentado? Durante las guerras clon, las hermanas pactaron con un Lord Sith que las traicionó. Al final, asesinaron a casi todas, una masacre. Dathomir es un lugar mortal. Tengamos cuidado. No tendrás que repetírmelo. Las Hermanas de la Noche de... Esto. Las Hermanas de la Noche de Dathomir eran una aquelarre de poderosas guerreras sensibles a la fuerza. En el pasado dominaban Dathomir gracias a su destreza en un uso de la magia. Una forma de pelear de fuerza desconocida para los Jedi. Y los Sith, la sociedad de las Hermanas de la Noche era estrictamente matriarcal. Una madre... Hermanos... El Conde Dooku, qué hijo de puta. Nos acercamos a nuestro siniestro destino. Siéntate, chaval. Ok. Y lo fácil que es viajar en estos mundos. La Hermana de la Noche, había una que era una hermana, si os acordáis, la palla contra la que nos hemos enfrentado antes. Eso era la segunda hermana, la han mencionado. Lo han dicho, aquí está la segunda hermana. Cal, ten cuidado. Nos mato a todos. Vale, por ahí podremos subir en algún momento. En algún momento podremos subir. Menos mal que no estábamos ahí. ¿Qué es ese bicho? No creo que quiera charlar. Nos lo vamos a cargar igual, no te preocupes. Vale, quizá no nos lo carguemos tan fácilmente. Su último golpe. Echemos un vistazo. Nidhogg Menor. Nidhogg Menor. O sea, hay más. Nidhogg Menor. Mantiene una defensa férrea contra los ataques agresivos implacables. Se les puede confundir fácilmente con desvíos continuos. Coño. ¿Chacho? ¿Se lo estaba leyendo? Aquí. Ah, que no puedo. Ah. Vale, este es uno. Vaya. Ah, te dan por culo BB8. Ah, no, este no es BB8, este es BB1. Ven aquí, BB1.
¡Coño! ¿Otra vez? Buen trabajo. Vainas funerarias. Vale, o sea, si adquirimos conocimiento como si matamos a bichos, es bueno. Ya, cabrones. Ah, pensaba que si los partía no los... Vale, yo ya estoy perdido. Ya no sé dónde estaba. ¿Tiene ojos? Por aquí. Por aquí estábamos viendo. Sí. Yo me estoy perdiendo. Os juro por Dios que eso de no tener un minimapa enfrente de la pantalla a mí me desconcierta muchísimo. O sea, que hay otro allí. ¿Por qué hago así en plan de a ver si lo veo, a ver si lo veo mejor? ¿Qué hay por aquí? Puedo ir a algún lado, ¿no? Intuyo que puedo ir a algún lado. ¡Pesaos, colega! Putas arañas de mierda, dejen... ¡Uf! Oh, anda, mira. A ver qué encuentra, va. ¿Qué es? Nuevo aspecto para BB1 adquirido.
Me gusta más este, es como Wally. No puedo pasar por ahí. Vale. Ah, que no hay nada. Simplemente es... nada. No, hombre, no, 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 no. Con lo que más... me cago. Había... allí, allí, allí. Madre mía, bendita cuerda. ¡Uf! De la que me has librado. Yo no sé por dónde tengo que ir. Pues nada. Joder, colega, lo destrozas todo con solo tocarlo. Qué poderoso eres, coño. Quizá por aquí. Me tengo que estar pasando algo que no estoy viendo. Vale, esto es el mismo nivel. Por ahí no hemos ido, creo. Vale. Vamos por aquí. ¿Puedes escanear? Una hiedra, una mala hiedra. Estoy mirando. Efigie inquietante. No se han encontrado datos. Su apariencia no sugiere nada bueno. Vaya. Pues esto es un planeta de mierda, o sea... vaya. Los hombres estuvieron aquí. ¿Dónde salieron esos papeles? ¿Esos siglos? Esos siglos, digo yo... ¿cachos? ¿Cómo se llama el nombre? Vete de aquí, Jedi. Una hermana de la noche, ¿eh? Creía que estaban muertas. No todas. No puedes entrar en Dathomir. ¡Márchate! Me temo que no puedo, pero quizá podríamos ayudarnos. Mira, yo... calma. Ese es uno... no soy tu enemigo. Tus actos indican lo contrario. Espera, no he venido a... pero bueno. ¡Pase! Pero bueno. ¡Mirad ahí! ¡Déjate de vacilar! ¡Muere, intruso! ¡Ay, es verdad que eso no la podía parar! Cuando se pone en rojo no lo paro. Ya está. ¿Cómo se llaman los bichos esto? Bueno, los bichos. Personas. Gracias, BD. Un segundo, que han entrado.
Ya estoy. ¿Qué? Me he traído una mona de Pascua. Me voy a poner como un gordo ahora luego. Ah, no, por aquí hemos entrado. ¡Qué gilipollas! ¿Ves? Tocas cualquier cosa y lo destruyes. Al menos ya estamos... ya hemos luchado contra... algo inteligente, ¿sabes? Que no son putos animales. Bueno, a ver, sí. A guardar. Y a poner puntos. Hostia, que no. Punto de habilidad. Me gusta. Pero se gasta mucha energía, ¿no? Se ha visto. Mira toda la energía que gastas. Media barra. Cuanto más mantengas, más gastas. Wow. Me gusta y me gusta, la verdad. Y con la vida de momento no hemos tenido problemas. Ahora puedes ejecutar otro ataque poderoso tras otro... ya me estáis comprando mucho, hijos de puta. A ver. Solemos esquivar mucho, así que... este seguro. ¿Ves? Vale, eso me gusta. Y este... ¿top punto de habilidad? Pero qué hijos de puta. Descansamos. Me voy a tener que empezar a revisar las habilidades un montón también. Porque se me van a olvidar. Conforme vaya jugando se me van a ir olvidando. Porque me conozco. Déjate de evasivas. Veo a alguien. Voy a acabar con tu vida. Joder, ¿cómo me están poniendo, colega? Está temblando de miedo. Esto me los cargo así, ¿eh? No podrás hacernos. ¡Ay, que los cargan! ¡Qué hijos de puta! Ah, que hacen por culo. Vas a pagar, forastero. Hermano de noche arquero. Joder, lo que nos faltaba. Bueno, lo dicho. Vamos a hacerlo bien. A ver. Podemos hacer... lo de... ah, esto no llego a pillármelo. Ataque con impulso, ese me gusta. Círculo y cuadrado. Vale. Y correr y cuadrado. Ok, vamos a probar este círculo y cuadrado. Porque no viene bien. Las bestias. Más hermanos de la noche. Cuidado, hermano. Esto es fácil, man. Me está pulsando así todo el rato y ya está.
Eres rápido, pero no me impresionas. ¿Cómo? No sé por qué no lo mataron desde un primer momento, pero vaya. Esto no se abre. Vaya, por Dios. Ya suponía yo que no iba a ser tan fácil, ¿verdad? Has cometido un error, Jedi. El error lo has cometido tú, so cabrón. Uy. ¿Qué se siente, Jedi? ¡Vamos! ¡Lucha! Joder, colega, escúchame, a ver. Sí, claro, para que me des, no te jode. Oh, puta habilidad adquirido. Un Jedi. Que no puedes esquivar eso, José Manuel. Intruso. A ver qué tenemos aquí. Yo que me pienso que lo puedo bloquear todo, que soy imbécil. ¿Qué había ahí dentro? Nueva pintura para la mantis adquirida. Vale. Está muy débil. Vale. ¡Socorro! Adelante, hermanos. A ver. Cojo impulso. Cuidado con él. Vale, me los voy a cargar así. Me los voy a cargar primero. Tened cuidado, hermanos. Me los cargo así poquito a poco y ahora subimos tranquilamente, porque si no, no podemos. Vas a morir, Jedi. No cargues todo así. Un ataque débil. Sí, sí, vuelvo a disparar otra. Temes nuestro poder. Pero márcalo. Joder, macho, lo que hemos tardado en subir hasta aquí. Vaya. Por aquí hemos venido, es por aquí. Pero que las tenéis entrenadas, cabrones. Hijos de puta. Hostia, cómo me duele la cabeza. Anda, mira. ¿Qué es? Nuevo interruptor para la espada láser adquiridos. Vale, adquiridos. No puedo pasar por aquí, ¿no? Vale, esto para abrir la puerta. Atajo desbloqueado. Ok. A esto por si me caigo, ¿no? Intuyo. Voy a
voy a tener que bajar hasta ahí abajo. Ah, oh, otro viajero. Has conocido a la hermana de la noche, pero veo que has sobrevivido. ¿Quién es este? Oh, una espada láser, no la escondas. Eso explicaría que sigas vivo. ¿Quién eres? No, no, no tengas miedo, no. Soy un viajero. Estudio la naturaleza de culturas extintas y filósofos muertos. ¿Y a las hermanas de la noche? Oh, estudio muchas cosas. Pero sí, esa hermana de la noche, bueno, solo era una niña cuando la guerra llegó aquí. Tuvo que ver morir a toda su familia. ¿Qué me cuentas, colega? ¿De esas ruinas? ¿Qué culpa tengo? Son muy, muy antiguas. Las hermanas de la noche cayeron ante el influjo del poder que contienen. No, no, no entres ahí. O correrás la misma suerte. Chaval, que no sabes con quién estás hablando, media mierda. Que soy el puto... ¿Cómo me llamo? ¿Cómo sabes tanto de la hermana de la noche? Observo. He visto muchas cosas desde que vine aquí. No puedo subir ahí, ¿eh? ¿Debe significar algo? Demasiadas mentes curiosas se han perdido por buscar el orden. Me tengo que ir. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente. Este mundo fue mi santuario cuando lo necesitaba. Me dio refugio cuando estaba débil. Luz cuando me perdí en la oscuridad. Va a ser un Sith, ¿verdad? Vale. Vale, ya sabía yo que... Ahí hay una. Está bloqueada, esa está bloqueada, todas bloqueas. Yo me cago en mi puta calavera. ¿Qué es esto? No entiendo qué está pasando aquí. Coño, esto es buenísimo, ¿no? Espada láser doble. La espada láser doble es ideal para luchar contra grupos numerosos. Usa el ataque con la fuerza para avasallarlos. Sigue bloqueándolo tras devolver un disparo de blaster para devolver más disparos a los enemigos. Ok. Puedes hacer varios ataques a la vez. Entiendo. ¿Me ayudas, BD1? Y dame vida porque no me fío ya de morirme. Necesito un estimulante. ¡Qué guapo! ¡Coño! Vale, y el mismo se guarda. Los dos. Comprendo. ¿Ahora por dónde salgo? Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Guau, ¿qué es esto?
algo atrajo a alguien hasta aquí. ¿Energía de las ruinas? ¿Cómo te sientes, bebé? Bebé. Bien, me alegro. Bebecita. No subes para arriba, ¿por qué no subes para arriba? Coño, eso es mío. Qué asco de vida. Es el intruso. Entendido. Está muy lejos. Joder, esto no es un eco, esto es un llanto. Una hermana de la noche sobrevivió. Tiene algo familiar. ¡Acabad con él! ¡No puedes ganar, forastero! ¿Dónde está tu habilidad? ¡Ah! ¡Que esto no sirve de nada, coño! ¡Que no se mueva! ¡Esto no me detendrá! ¡Tú no tienes poder de verdad! Menos mal, coño. Esta no es la... Ay, qué asco. Vale, es que no puedo acceder ya a más cosas. Me queda... Esa puerta no la puedo abrir, así que voy a mirar a ver si puedo abrir la otra puerta. Esa puerta de allí abajo. A ver si está cerca. Mierda. Cago en su madre. ¿Ves? El último punto intenta darte. O desgraciado. ¿Sigues ahí atrás? Vale, vámonos. No podemos hacer más aquí. Aquí no podemos hacer más. Por fin. Qué bien has llegado de una pieza. Calla la boca. Espera. Oye, Gris, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿No habías visto nunca un terrario? Sí, pero ¿no suele haber plantas dentro? Bueno, he estado algo ocupado llevándote por la galaxia.
pero podrías compensarme con algunas semillas. ¿No odiabas la naturaleza? Cuando está ahí fuera, pues sí. Pero si está detrás de un muro grueso de cristal un varano, eso es perfecto. A ver si te encuentro algunas. Bueno, ya tienes, ¿no? Empieza a crecer. Eso es una semilla que has plantado tú. Vi a una hermana de la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, pero dejó claro que no somos bienvenidos. No estaba sola. ¿Hermanos de la noche? Eso creo. Oh, no. ¿Hay muchos más? No sé mucho. Según Córdoba, los hermanos de la noche sirven a las brujas de Dathomir. Suerte que sigas vivo. Decidme que nos vamos. Un momento. Esto es para el láser. ¿Qué me apetece cambiar otra vez el láser, chacho? El color no podemos cambiarlo. El emisor este, pues, no está mal. Oye, pues muy bonito. Hacemos doradita. Campaña de mi gueto. No quiero entrar a ningún gueto. Luego pasa lo que pasa. Un chiste malo. Forjadora láser. Forjado láser, vale. Medita, medita. ¿Qué te hace falta? 2 puntos de habilidad. La salud quizá empieza a interesarme. ¡Pero no tanto! Esto sí, eso sí, eso sí. Esa me mola. Esa me mola mucho. Vale, sí, no. ¡Qué susto! ¿Necesitas algo, Chris? Sí, claro. Me apetece una muerte lenta y dolorosa. ¿Hay algo así en este mortífero planeta? ¿O tal vez algo que creas que me pueda atormentar durante el resto de toda mi miserable vida? Cualquiera de las dos, bicho raro. Oh, tu madre. Venga, va. Tenemos, claro, vamos adelantando lo que podemos en cada planeta, pero es que... Chris, ¿alguna vez has pensado en redecorar? ¿La mantis? ¿Por qué? ¿No estaría mal poner algún cuadro en la pared? ¿Algo nuevo que mirar? ¿Desde cuándo te importa el arte? Siempre me ha gustado. De joven, me empapaba de todas las obras que encontraba en los archivos Jedi. ¿También las criticabas? Las admiraba. Cuando me hice rastreadora, vi algunas en persona. Tantas culturas diferentes en la galaxia, y cada una con sus propias obras de arte. Era asombroso. ¿Me puedo sentar ya? Quiero dejar esta mierda de conversación. Me quiero sentar. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Menos mal. Siéntate. Cinemática, ¿no? Se viene. Se está formando una buena tormenta. Quizá no sea muy oportuno aterrizar. Sí, hay algo raro. Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones. Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta. Pues estoy viendo un asentamiento en el medio. Entonces tenemos que ir. Ay, entendido. Un par de meneos no te matarán, chaval. Si el viento no arrecia.
Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él. Seguro que todo está bajo control. Claro que lo está, es solo que cuesta un poco. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿No hay limpia parabrisas ni nada en el espacio o qué? Aterrizaje perfecto. Chupado, gente. Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Cal, por aquí. ¿Qué quieres? Lo has hecho bien en Vógano. Cuanta más información obtengamos sobre Córdoba o los Tefo, más cerca estaremos de parar al Imperio. Voy a hablar de las culturas antiguas, pero sé poco. Espera un momento. ¿Qué? Habéis pasado por muchas cosas. No es fácil. No. Pensaba que iba a ser algo importante. Pero pienso en los que creyeron en mí en algún momento. Si me rindiera, les estaría fallando. Gigi. A ti te pasará algo parecido. Brauf, un amigo de Braca, se sacrificó para que yo viviera. Él creía en ti. Mucha gente depende de ti, aunque no lo sepan. Sigue adelante, Gal. Por Brauf. Vale, venga. Espera. Vale, sí, lo mejor será guardar el sable. No vaya a ser que llamemos un poco la atención. Andar en ruina. Vale, vale. Caja de almacenamiento. Ok, una caja de almacenamiento. No me llama la atención en absoluto. Anda, mira. ¿Ahora puedes? Nuevo poncho adquirido. Bravo. A ver el poncho. Chacho, es que no hay ni uno bonito, ¿eh? Ni uno bonito. Bueno, pues solo queda esto. No puedo pasar. Pues ya me dirás tú qué hacemos. Es un bicho. Vaya. Cuidado, BD. No parecen mansos. Wow. Scars. Soldado de la Cal, ¿me oyes? El Imperio. Han encontrado Cefo. Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya estaríamos rodeados. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Nuestras comunicaciones funcionan. Voy a intentar volver a piratear las suyas. Vale, ya está. Por aquí, ¿no? ¿Qué hay ahí? No, ni, no, ni, no. No puedo.
¡Hostia! Una madre usó esta tela para abrigar a su bebé. Estaban huyendo de algo. Aquí me pierdo enseguida, ¿eh? O sea, en cuanto te quedas sin luz, flipas. Esto es dorado. Estimulantes, aquí. Espera, ¿puedes llevar más? Gracias, BD1. ¿Ha aumentado el número de estimulantes? Eso es buenísimo, colega. Ya no hay más abajo, ¿no? O sea, esto es la cosa que... Esto es la cosa. Pero ¿por qué no hay nadie? O sea, ¿por qué no hay nadie? O sea, no se suponía que iba a haber... Bueno, no, entendía. Entendía que aquí habría gente. Uy, pero no... ¿Habíamos entrado por ahí? Ah, no. Bueno, no pasa nada. Sí, yo también. No me das miedo. No me das miedo. No te quedes atrás, BD1. Hostia, mira los pelos. Me gusta encontrar cosas. Ah, había algo dentro. No, de mi solo querido, debes. Deber y determinación. Había un. Me acuerdo. No sé si lo habrán metido aquí, pero yo me acuerdo el de Mandalorian, la serie. Intuyo que sabréis cuál es. Mandalorian, la serie, que. Había un sable que es oscuro. Un sable oscuro. No sé si saldrá aquí también. Un color oscuro para el sable. Mola. Ese doble golpe potente viene de puta madre. Gracias. Soldado explorador. Vaya. Vaya, chucho. Punto habilidad adquirido. Yo los distraigo. Vale, los soldados mataron a alguien, ¿no? Todo es mentira. El imperio solo quería esta tierra. Guau, qué ganas tengo de usar la fuerza, ¿eh?
Para reventarlos. ¿Cómo subo hasta ahí? Tengo contacto visual ahí abajo. No lo perdáis de vista. Vuelve aquí. Busca. Ah, había algo dentro. No, tú dónde has querido guardar. Ah, eso. ¡Hostia! ¡Está todo guapa! Ah, ya me quedo con Wally. El atuendo... Bueno... Sí, o sea, puede estar bien cambiar, ¿no? Yo qué sé. ¡Ahí abajo! ¡Bien! ¡Nos las vas a pagar! ¡Dispara, dispara! Vale, es por aquí. Aunque no sé lo que hay aquí, pero quiero. Ahora quiero saber lo que hay aquí. Meditar. La vida, voy a por la vida ahora, ¿no? ¿Voy a por la vida o no voy a por la vida? Voy a por la vida. Ya está. Y luego solo. No, espérate. Es que claro, si guardo... Nah, estoy bien. A buenas horas, manga verde. Me cago en su puta calavera. No, vamos a guardar. Porque la fuerza no sé cuánta tengo, así que mejor la tenemos... Es que tampoco uso la fuerza. No pasa nada, descansamos y ya está, toma por culo. Los enemigos han reaparecido. Bueno, no pasa nada, me los puedo cargar a dos. Dispara, mamón, dispara. Eliminadlo. Yo alcanzaré. Ya si dais es la hostia, cabrones. Lo bueno es eso, o sea, conforme vas acabando con ellos, vas obteniendo también sus puntos. O sea, sus puntos me refiero. Que te da experiencia. Atacad cuando sea posible. ¿Ves? 2, 3, no sé si me merece la pena subir otra vez. O sea, me los puedo cargar. Persigo al intruso. Espérate. ¿Qué es esto de aquí? El objetivo vuelve a escapar. ¡Ah! ¡Un intruso! Este ha recibido el momento de gloria. No sé ni lo que acaba de pasar aquí. Ya esto ya es sadomasoquismo. Vamos, Jedi, pelea. Vamos, dale. Solo quedo yo. Y aquí también había un bicho, ¿no? Ah, se ha pirado. Bueno, no pasa nada. ¿Ves? Quieras o no, obtienes puntuación, así que es bueno que dentro de lo que cabe guardes partida, porque puedes farmear puntos. ¡Atrapad al enemigo! ¡Machacadlo! ¡He fallado el blanco! ¡Eso viene! Un soldado de élite intuyo, ¿no? Algo así. ¿Qué es eso? Comandante.
Por aquí no hay nada. Por ahí no me da la gana aún. Me da la gana, no, que no puedo, coño. Eso será con la fuerza, en plan de empujándolo, ¿no? Intuyo. ¿Vas bien? Me alegro. Me da un huevo que puedas interpretar. ¿A dónde nos lleváis? El Imperio los hizo salir de sus casas. Refugiados asustados, enviados a campos de trabajo. O algo peor. Ok. ¿Y ahora qué? Mierda. Vale, intuyo que es por ahí arriba. ¿Cómo llego yo hasta allá arriba? Intuyo que será, pues, vale, sí, por aquí. ¿Y cómo llega? Vale, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Vamos bien, vamos muy bien. O sea, putos amos. Mierda, mentira. Que conste en acta. Si vemos uno de esos bichos enormes, yo me... ¿Yo me qué? Joder, que se ha cortado. Joder, que me pica en la puta nariz, colega. ¡Ah! Eso que no me he metido ninguna raya de coca. Ay, soy imbécil, podría haber vuelto a subir ahí. ¿Habéis visto eso? ¡Que no os dé! ¡Toma! ¡Que no os dé, dice! ¡Toma esa! ¡Ajá! Venga, va, busca. ¿Qué es eso, BD1? Hostia. Una empuñadura para la espada láser, deber y determinación. Bien. ¿Aquí qué? Ya, pero es que no sé repararlo, hijo de puta. Esto es el puente que... Vale. Intuyo, puedo intuir. Puedo intuir que o repararemos el brazo del robot o que adquiriremos lo de la habilidad de mover los puentes. Intuyo. Que no lo sé. Estaría bastante bien saberlo también. Descansar. A punto de habilidad no tengo nada. Por ahí no puedo escalar. No. Okay. ¿Cuánto llevamos de episodio? 1 hora y 24, perdón. Pues sí, quizá no avanzaremos mucho más. Quizá lo dejaremos por aquí. A buenas horas enchufas tú las luces. Oh.
¡Hostia! Joder, qué susto, colega. ¡Cago en Dios! ¿Dónde estabas? Aquí. Joder, me llamo un tarro, ¿eh? Pero, hijo de puta. Rata de mierda. Eso va a ser un problema. Ole, toro. ¿Yo qué te he hecho? Uf, pero colega, me cago en tu madre. Le he cortado un cuerno. Pilak. Increíblemente fuertes y resistentes. ¿Tienen algún punto débil? Lo único que dice el informe es que se les puede vencer con una fuerza abrumadora. Así que si no tengo hambre y eso reduce. ¡Cuidado! ¡Está huyendo! ¡No te librarás de mí! ¡Rápido, acabad con esto! Preparando otro ataque. Mantener la táctica a distancia. Puedo ganarle. ¡Hala! ¡Al hoyo, cabrón! ¡No! ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo has estado aquí solito? ¿Has tenido algún viewer? Sí, he tenido varios. He tenido como medio. Ha venido Brick y todo a saludarme. Y el Bigotes también está por aquí. Corey también está por aquí. Que la gente me quiere, cabrón. Qué bien me lo estoy pasando. Bueno, el Vierrol tiene siempre 10 views. ¿De qué vas? ¿A que te bloqueo? No sé si puedo bloquear al propio Levilla Games. Ya podías haber al menos... Ese debe de ser uno de los Defo. Ya podías al menos haberme hecho una raid o yo que sé, algo, ¿no? Por el estilo, para... Yo raideo roleros. Hijo puta. Pero si no estabas jugando cuando acabé yo. Ya habéis acabado lo de... Ya lo diré. ¿Ya habéis acabado lo del 8M? ¡125 viewers, colega! A mí ya eso me parece desorbitado. ¿Qué es esto? ¿Qué? Amigo mío, desde que partí de Bógano hace tantos ciclos, he descubierto más cosas sobre los Defo de lo que creía posible. ¿Qué hay por aquí?
¿Nosotros hemos estado por aquí? No, eso no es lo olvidaron, eso es otro canal. Sí, el de Aquelarre o algo así me ha dicho. Me ha dicho Brick, le iba a hacer raid en cuanto acabara esto. Yo por aquí no he estado. O sí que está. ¡Ah! Sí que está, pero soy gilipollas y no he visto este camino. ¡Ah! ¡Ah! Oh, anda, mira. ¿Has encontrado algo, BD1? Nuevo material para la espada láser adquirido. Cobre. Pero sí, ah, sí que hemos estado, sí que hemos estado. Sí que hemos estado bastante. A ver, que yo me aclare. Pero, bueno, no, no sé si me está escuchando Ángel. Bueno, si me estás escuchando, responde. Que están haciendo la charla. Es que no sé si es una charla o es una partida de rol solo de mujeres a charlar. Enemigo avistado. Cuidado, se está moviendo. Sí, cuidado, es letal. ¿Cómo puede hacer eso? Dispara, cabrón, dispara. Siguiendo el objetivo. Bueno, te dejo, pasarlo bien. Vale, chao. Gracias por darme vídeos. Por darnos vídeos. Bueno, ¿qué coño? Darmes. Porque ahora Levilla Games prácticamente es mío. ¿No? Darmes. He dicho darnos. ¿He dicho darmes? ¿He dicho darmes? Bicho de mierda. Está borracho, Au. Es que llevo bastante jugando. Enemigo localizado. Puedo ganarle. Qué susto, coño. Ya estoy escuchando yo algo aquí raro. ¡Hola! Así me gusta, dinero. ¡Dinero para mí! ¡Dinero para mí, puta! ¿Tú no estás tanto con Levilla Roll? ¡Es que Levilla Roll! ¡Mira cómo le va! ¡10 viewers diarios! ¡Lipolla! Ay, perdona, que estaba ocupado contigo y... Ay, señor. A ver qué hay aquí. Algo por aquí. Una rata, ahí hay una rata. Miriena, cuida de Siena. No puedo. No puedo empujarlo. Podrás. Porque eres un puto Jedi. ¿Aquí no hemos matado algo? A mí déjame tranquilo. Nivel batería mando, bajo. Ajá. Sir, un transporte abandona la base imperial.
Recibido. Planean llevar los artefactos Cefo a Coruscant. ¿Qué significa? ¿Que al emperador le interesan los Cefo? No sé. Estaba herido, pero abatió a un soldado. El puto amo, ¿eh? Vamos a ver qué hay por allí, porque no lo sé. Es que ya no sé qué camino tomar. ¡Estoy perdido! Vaya, hasta luego. Para mí le falta algo de gore. Yo qué sé, un miembro partido, una pata rota. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que sí, que es de Disney y todo lo que queráis. Pero coño, le falta esa chispita de... Te acabo de partir con un sable láser, al menos los soldados. Pero claro, son animales. Los animales sí, y los soldados no. Una empuñadura para la espada láser adquirida. Naturaleza elemental 2. A ver qué hay por aquí. ¡Ay, no, 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 no! Hola, buenas tardes. No sé lo que está gruñendo o graznando, pero es enorme. Yeah. Puedo volver. ¡Oh, hijo de puta! ¡Con las putas ratas de mierda! ¡Esta mata! Yo quiero probar a ver si te puedo devolver esto. Pero... ¡Pero deja de aparecer, ratas! Vale, no puedo devolverle los juguetes. Es normal, tiene sentido. Ya no, 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 no. ¿Te has enterado de lo que le pasó al comandante? Sí, unos escangas se colaron en su habitación. Casi lo revientan. Dicen que alguien... Hemos ocupado Cefo siguiendo la voluntad del emperador y hemos redistribuido a sus habitantes. Por desgracia, este planeta no nos ha dado suficientes datos o reliquias para el proyecto Barreno. Los vientos electromagnéticos han inutilizado toda nuestra tecnología minera. Y la fauna está acabando con más y más soldados. No vamos a poder cumplir nuestras órdenes. Recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología. Vaya. Esto sí se ilumina, pero con el láser abajo no. ¡Un intruso! Sí. ¡Se mueve! No, si te aparece me voy a quedar yo aquí quieto. ¡Has cometido tu último! ¡Lo conseguí! ¡Voy a por ti! Sí. Mierda, hasta luego, Lucas. ¡Uy! La entrada está ahí.
¡Joder! ¡Susto de mierda! Porque este juego va a acabar conmigo. No tenía fuerza, ¿verdad? No tenía fuerza. Qué asco de vida. ¿Qué es eso, BD1? Lo había bloqueado. ¡Tío! Vale, tengo que subir por la pared. Cal, el Imperio ha detectado. Madre de Dios. Vete, rápido. Vale, gracias. Sí, hombre, me voy a ir ya ahora con todo lo que me está costando. En la rol de habilidades no han aparecido nuevas habilidades, ¿verdad? Esto solo cuesta un punto de habilidad. Pues ya tengo todas las habilidades. No tengo suficiente ahora. ¡Impacto! No perderé la concentración, Jedi. ¡Te voy a masacrar! ¡Ya, menos mal, joder! A ver, busca. Vale. ¿Has encontrado algo, BD1? La pintura para la mantis adquirida, cada estelar. Vale. Esto ya parece Mario Kart, ¿eh? ¿Ves? Si yo ya sabía yo que en cuanto vemos la primera misión... Bueno, no la primera misión. Cuando nos hemos tenido que desplazar por la rampa en la nave al principio del juego, muy muy al principio del juego, he dicho, esto lo van a usar en todos lados. Nada sobre Córdoba. El Imperio no sabrá que estuvo aquí. Entonces tenemos ventaja. Por ahora. Mira, que es que hago en la puta. He visto el agujero y he dicho, ya está. Es que la esquivan las cabronas. Rata de mierda. Aquí hay algo. A ver. Interesante.
Vamos por buen camino. ¿Por aquí? Pues eso parecía el símbolo de la República, ¿no? No puedo romperlo. No puedo pasar. Hay una tormenta delante. Algo de ella inutilizó el equipamiento del Imperio. Algo me atrae allí, más allá de la tormenta. Las cabras, seguro, las cabras. Las cabras tiran para el monte. Ya te lo he dicho yo. Ya, pica el brazo, colega. Son y 27 las 7. Ah, tengo ganas de comerme la mona, no os voy a mentir. Sigue esa sensación. Que la fuerza afile tu instinto. Vale. Haré lo que pueda. Es que no puedo romperlo, pero puedo escanearlo. Vale, o sea, con solo aparecer así ya basta. Plante, con solo verlo desde lejos o algo, ya va bien. Pero yo quiero ver eso de ahí. ¿Qué cojones es? Vaya, aquí hay más. ¿Tendrán relación? No sé si habrá más símbolos de esos por todos lados. Aquí hay otro. ¡Baja! ¡Baja, guacho! Fuerza, colega, ni con la fuerza. Dame las cabras, colega. A ver. Una flor. Qué bichitos más monos. No más señal, el terrario querida. Vale. Ahí hay otra cabra, a lo mejor tenemos que ir por ahí, pero yo quiero mirar eso ahí. A ver si podemos subir. Pero no sé cómo subiríamos hasta ahí. ¿Cómo subimos? Quizá no pueda subir ahora mismo. Bien, me alegro. ¿Tudu? Madre mía. ¡Uy! ¡Es otra bola de esas! Nunca había visto una tormenta como esta. Sí, es increíble. Amigo mío, creo que este es el lugar Cefo más antiguo que hemos descubierto. A pesar de mis reservas, no logro apartar la cámara de Bógano de mi mente. Sus visiones dieron forma al destino de toda una cultura. Debo entender por qué. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, que sigue bajando. Espérate, que me lo voy a venir. Que va a bajar la bola. Ni rastro de ellos.
¿Y de Córdoba? Aún no sé qué debo encontrar. Es un poco... ¿excéntrico? Dímelo a mí. Pero no nos habría enviado aquí para divertirse. Abre la mente. Ya. Sí. O sea, sé lo que tengo que hacer. No tengo la habilidad. ¿Has visto eso? Explota. Sabía que explotaba. Estaba poniendo a prueba a mí mismo. Vamos a hacer 2 horas de directo. Estoy mirando. Vale, mientras no lo toque, no pasa nada, por lo visto, ¿no? ¡Al hoyo con ellos, hijos de puta! ¿Estamos en las mismas otra vez? Joder, menos mal. Creo que... no. Vale, el aire es simplemente para que coja impulso, ¿no? Bien. Vale, 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 vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. No lo he pillado. Soy imbécil. Soy su normal, intuyo. Vale, le damos aire. Cortamos aire. Paramos. La jodemos otra vez. La jodemos otra vez. Abrimos. Cerramos. Paramos. Y otra. Cielo santo, yo solo me quiero parar. Pero tío, por favor, que no es tan complicado, colega, que lo estás haciendo todo el rato en las putas paredes. ¿Por qué en la puta bola no se las has hecho antes, tío?
Ahora quédate aquí. No lo entiendo. Ahora sí que me estoy quedando. Es que me cago en la Virgen Santa. Abrimos. Cerramos. Paramos. Dios, que me cago en tu puta madre. Sí, sí, guarda partida porque vamos, como me tenga que repetir eso. Ay. Hola, PD1. Creo que no estoy entendiendo lo que está pasando. Uy. Ah, vale, ya lo pillo. Tienes un retraso, ¿verdad? Ahí la cara y todo eso. O si no, no me explico. Lo hielo, para que no puedo. ¿Estás o sea muy alto y por eso no puedo ir por ahí? Que hay otra pelota que no sé de dónde coño. Sí, hombre. Hostia. Al hoyo, piojo. Es un robot, un droide. Orden de la tumba, un droide. Yo no sé qué tengo que hacer. ¿Tendré que llevar la bola más allá? No es eso. Ah, por aquí hemos venido. Es que solo me queda esto. Cago en la puta madre que me parió. ¡Ajá! ¡Qué asco! Agárrate. Madre mía, ya me sale solo. Soy el puto amo. El puto master of the Jedi's, bitches.
Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Intuyo, vaya. Vale, no hay absolutamente nada. ¡Ay! Ok. Coño, ¿subes o qué? Pero es que aquí no hay nada para pararlo. O puede que... Tiene que haber una palanca escondida por algún lado. A lo mejor hay algo aquí. Yo me estoy perdiendo. Perdiendo bastante. A estos señores les gustaban mucho las corrientes de aire y las pelotas. No entiendo nada. Madre de Dios, colega. Hola, BD1. Hola, BD1. ¿BD1? ¿Me aseguro de que sigues ahí? ¿Cómo te sientes, BD? BD. Me alegro. ¿BD1? ¿Me aseguro de que sigues ahí? ¿Cómo paso yo por aquí, colega? Es que seguro que es la mayor gilipollez de todas. No encuentro... No encuentro lo que hay. Me cago en la puta de oro. ¿Me vas a hacer mirarlo, so desgraciado? Sigo avanzando. Buah, es que estoy viendo yo ahora mismo. O sea, hay un pavo que está subiendo que sube, pues eso, los vídeos. Pero claro, sube vídeos, pero cortitos de cojones, el hijo de puta. De 20 minutitos, 30 minutitos. Ah!
Ya ha llegado justo. Ah, pero el hombre sabe dónde está jugando. Vaya, pues no ha llegado aún. Hago en sus tripas. O sea, el chaval le ha costado en la zona de la cuerda donde yo me he matado. Se ha matado como 7-8 veces, el hijo puta. Ha llegado al mismo punto que yo. No te entiendo. ¿Cómo coño lo has hecho? Hijo de gran puta. No me lo creo. No me lo creo. Sois unos cabrones, ratas. ¿Qué pasa si corto eso? No, ya sabemos lo que pasa si corto eso. No lo cortes, Josema. Vale, tienes que jugar con el viento, ¿no? El viento sopla para allá. Tienes que jugar con el vientecito. ¡No! Bueno, aunque quizá. ¿Aquí qué hay? Ah, una espada láser no lo resuelve todo. Vaya. Bueno, pero tu intención era esa, ¿no? Por favor, aprende a romper escombros de una puta vez, compañero. Compañero, por favor. Ya he llegado. Hasta el hoyo, hijo puta. No ha funcionado como yo pensaba. Tío, por favor, quiero conseguir el poder romper las cosas. No pido mucho. Una habilidad básica, lo lleváis y usar la puta fuerza. Pero es que me ha tocado el niño tonto, el niño inútil, el que no estudia, el que no estudiaba. Estoy mirando. Está todo antiguo. Llevamos viéndolas todo el rato. No te pares ahora a mirarlo, anda.
Eso es bueno. Eso significa que voy a aprender la habilidad, ¿no? Por favor, dime que sí. ¡Hostia! Que me mata al final la mierda las piedras de los cojones. Concéntrate. Un Jedi no busca la agresión, pero se enfrenta a ella. La fuerza es lo que nos protege. Los obstáculos son lo que define la senda. Lo que se interpone forma el camino. Pero bueno. Ahora, otra vez. Bien. ¡Joder! Más rápido, completa la prueba. Bueno, por lado. Lo que se interpone forma el camino. Ahora qué, hijos de puta. Es que me cago en la hostia. ¿Dónde está la piedra esa que es que los viento? ¿Puedo pasar por aquí? Bueno, esto quizás no pueda, pero... pero lo habéis entendido. ¡Ja, ja! ¡Ahora soy poderoso! Los Zefo fabricaron este artefacto como ofrenda al viento. Lo destruyeron por algún motivo concreto. Pues que son subnormales, por eso. O son subnormales, no hay más. Habrían dado... habrían dado tanto por culo con eso. A ver, venga, ¿qué lo has hecho antes? Por favor. Vale, perfecto. Ahora ya tenemos la habilidad esta, ya vamos. Somos... ahora somos Cristo. Quizá no tanto, ¿eh? No, no nos pasemos que... ¿de qué me sirve haber abierto esto si es que no puedo hacer nada? ¡Ay! ¡Joder! Esto es lo que yo quería. Esto es una armadura. Este guardián fue destruido hace tiempo. Anda, mira. ¿Qué había ahí dentro? No voy a tirar para la espada láser. Bien. Puedo mover una piedra de por lo menos una tonelada, pero no puedo romper 5 jarrones seguidos. Tiene sentido. Mi fuerza tiene sus limitaciones. Me la vais a tramar, ¿verdad? Esto es la tumba. ¡Esto es la tumba! Amigo, mira los detalles de esta corteza. Los surcos característicos. Solo puede ser un árbol Broshir de Kashyyyk. Hora de llamar a un viejo amigo. Si los Zefo tenían contacto con Kashyyyk, bien puede ser que el jefe Tarful lo pueda saber. Buah, tengo la play ardiendo, colega. Puedo echar un huevo frito encima que vamos. ¡Ja!
Ok, vale. Mierda. Ya está, al hoyo, viejo. Está la tumba. Sarcófago. Aguarda, guarda. Te lo pido. Guarda como alma que lleva el diablo, hijo de puta. Nuevas habilidades disponibles. Esto es lo que yo quería. Carl recupera vida adicional al usar un vial de estimulante de BD1. Ah, vale. Más todavía. Carl desvía los disparos de blaster de manera automática mientras sprinta o corre por las paredes. Eso es muy bueno. Combo diferido. Puta habilidad. Si esperas un instante antes de pulsar el botón de ataque después de que Cal blanda la espada láser doble, podrá ejecutar una serie de ataques continuos. No me interesa. Estocada diferente. Si esperas un instante antes de pulsar el botón de ataque después de que Cal blanda... O sea, estos son simplemente el mismo ataque que cago yo siempre, pa, 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 pero de normal. Impulso mejorado. Aumenta la distancia que Cal puede correr al usar ataque con impulso. No tengo dos, no tengo dos, tengo uno, vale. Empujón de habilidad. Se mantiene pulsado empujón. Cal empujará grupos de enemigos y dejará expuestos a los enemigos grandes. Cal recupera más fuerza. Me interesa esto, pero vamos. Pero como un cabronazo. Perfecto. Los enemigos han reaparecido. ¿Y qué? Venga, tira para abajo ya. Me tenéis harto, hijos de puta. Te ha usado la fuerza, pero no ha servido para nada, ¿eh? Joder, me la he llevado. ¿Pero por qué no tengo nada? ¡Hala! ¡Por culeros! ¡Hijos de puta! ¿Coño, te crees que haces esto aquí? ¡Hala! ¿Qué es eso que se ha subido por ahí? Que me pierdo yo, ya. A mí a 2:20. Yo iba a hacer un directo de 1 hora y pico. O sea, me refiero, el vídeo. El vídeo está siendo de 2:20. Yo quería hacer uno cortito y acabar ya. Y digo, vale, venga. ¡Yeah! Está guapo el Spider-Man nuevo,
No sé dónde te tengo que... Ah. Ahí. No. Bueno, a ver. Sí, pero no. Ahí. Venga, carajo. No voy a llegar, ¿no? Tendré que subir otra vez por ahí. ¡Joder! Pensaba que saltando... A ver... Te dejas caer y pasa directamente allí. Por si acaso. ¿Ahora qué? Porque no puedo romper esto. ¡Ah! Poder, coño. Ya era hora. Mi pregunta es, ¿dónde coño la llevo? Llegará, ¿no? Digo yo. Vale. Tengo que estar pendiente. Ahí estamos. Aquí. Ah, que puedo subir. Joder. Venga, va, coño, vamos. Tira, perra. No me hagas por culo la puta pelota, coño. ¿Y ahora qué? Los Tefo fueron a Kashyyyk.
Córdoba mencionó a alguien llamado Tarful. Ah, un jefe Buki. En cuanto paguemos, guardamos, ¿eh? ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. Kashyyyk. No está mal el juego, ojo. Está gustando bastante. Como que me estoy viciando y tengo hambre, coño, no he merendado. Aunque son las 8 de la tarde. Me da igual, voy a merendar igual. Bueno, si el juego quiere. Nada, me preocupa un huevo la Play, O sea, os lo digo en serio, o sea, cada vez que juego más a la Play se calienta más todavía. Es en plan de, por favor. ¿Acabamos de abrirle el camino al Imperio? Vale, guardamos. Guardamos y ya está. Vale. Vale, pues vamos a cortarlo por aquí porque, coño, ya va siendo hora, hostia. Vamos a detener la grabación. Así que, bueno, como digo siempre, chao.